Televisión en movimiento. Muy buenas noches, mi público querido. Bienvenidos a este jueves de Chapulineos y Tigrillos de MRCI. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días está Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez con nosotros. Chicos, bienvenidos sean ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Naye. Pablo, es un placer saludarte. Bueno, pues hoy, como ya lo comenta Naye, hoy es jueves de Chapulineros y Tigrillos Dorados de MRCI. Así es que no se pierdan ese gran programa. Tenemos invitados de lujos también, así es que tenemos un programa completo, análisis y demás, así es que no se lo pierdas. Pablo, es un placer saludarte. ¿Qué tal, Gustavo, Nayeli? Un gusto estar con ustedes, un gusto pues entrar a todas las casitas de los que nos están siguiendo a través del canal 152 de Easy. Sí, un saludo para todos allá y vamos a estar platicando de todo lo que está sucediendo ya en la recta final de esta segunda división Premier, donde los Chapus militan, también de la tercera división con los Tigrillos Dorados, y vamos a estar platicando pues con nuestro invitado de todo lo que está sucediendo con el fútbol profesional aquí en Oaxaca. Así es que no le puede cambiar porque tenemos temas muy interesantes que vamos a abordar. Mientras tanto, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. Usted se puede contactar con nosotros al teléfono del canal, que es el 205-6300. De igual forma, nos puede mandar un WhatsApp al siguiente número, Gus. 951-220-5419. En el Facebook nos encuentran como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, Pablo aparece como Pablo Vázquez MBM, bajo, el mío es Nayeli MBM, y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com. Y también queremos presumirles de nuestro canal en YouTube, ¿verdad, Pablo? Así es, MBM Deportes, ahí nos puede encontrar y seleccionar la nota de su agrado, las secciones que tenemos para ustedes y los bloopers que también igual hacen reír a muchos. Exactamente, y a muchos a nosotros también nos hacen pasar bochornos. Gacho, pero bueno, pues ahí está. Y también nuestras repeticiones, Naye, Pablo y a toda la fanaticada del deporte, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y a las 7 de la mañana. Así es que no hay pretexto para dejar de ver ese gran programa de MBM Deportes. Así es, chicos. Pues vamos a arrancar ya de una vez, ¿no? Venga, vámonos. Este jueves tan caluroso que ya está riquísimo, como que empezando a llover, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, chicos, me da mucha pena decirles a ustedes que son beisboleros de corazón. Ya vamos a empezar. Pero Guerreros de Oaxaca sigue sumando derrotas. Vamos a ver cómo lo hace. Ya son 10 las derrotas consecutivas de Guerreros de Oaxaca. Y con esto, empatan su peor inicio de temporada los dirigidos por Enrique Reyes, al haber caído 7-4 ante los rieleros de Aguascalientes en el Parque Alberto Romo Chávez. El segundo duelo de la serie tuvo a Daniel Guerrero por los visitantes para enfrentar a Alex Caldera, pitcher que a la postre se llevó la victoria con 5 entradas de labor, aceptando 6 hits, 3 carreras y pasando por la vía de los strikes a 3 bélicos. La novena de Riel se puso arriba en la pizarra 2-0 en el tercer episodio, gracias a imparable productor de Tim Torres y con carrera de caballito en la que llegó a tierra prometida a Richard Pedrosa, quien entrara en sustitución del ex guerrero de Oaxaca. La tribu zapoteca le dio la vuelta al marcador al abrir el cuarto capítulo, con batazo de 3 esquinas de Juan Miranda, enviando al plato a Falú y Sánchez. Y en pisa y corre, Miranda anotaba la tercera rayita para su equipo. La ventaja no le duró nada a la novena oaxaqueña, que al cierre de la cuarta se vio emparejada en la pizarra con sencillo de Jesse Castillo, con el que Eliezer Ortiz timbraba el 3-3. Ya en la quinta entrada, los locales volvieron a ponerse arriba en el partido con cuadrangular solitario de Brian Burgamy, ventaja que ya no perdería el equipo que comanda Marco Romero. Carlos Rodríguez también cooperó a la ofensiva con cuadrangular de 2 carreras, batazo conectado a los disparos de Alejandro Barraza. Ya para el octavo inning, Aguascalientes puso la pizarra 7-3, con carrera anotada de Jesse Castillo. Jugada que, por cierto, reclamó Enrique Reyes, quien fue expulsado por el umpire de home. Al final, con carrera de Miranda, los guerreros acortaron distancia, pero no fue suficiente. 7-4 terminó el segundo de la serie a favor de unos rieleros de Aguascalientes que se mantienen en los primeros puestos de la zona norte, con récord de 7 ganados y 3 perdidos, mientras que al fondo del standing, los bélicos siguen sin conocer la victoria y cosechando derrotas, ahora con 0-10 en el récord. En lo que parece, será una temporada muy complicada para el equipo de la Verde Antequera. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Y cambiando de tema más agradable, vámonos al fútbol. Y pues resulta ser que Veracruz es el nuevo campeón de la Copa MX. Acompáñenos.
Los Tiburones Rojos del Veracruz volvieron a levantar la copa después de 66 años de sequía. Ayer derrotaron a los Hidrorrayos del Necaxa en la final de la Copa MX. Ante Luis Pirata Fuente a reventar, los Rayos salieron a darlo todo. El primer tiempo culminó sin sorpresas con un empate a 0 goles. Para la segunda mitad ingresó Gerardo Lugo y con ello comenzó el carnaval en el puerto. En tiro de esquina en defensa, Hugo Cid se levantó y con testarazo venció a Gallardo para explotar la algarabía en los aficionados. El puerto estaba de fiesta. Tan solo 2 minutos después, Necaxa respondió con Óscar Fernández, desbordó, mandó un centro para Jesús Sánchez y cruzó al portero y anotó el del empate. Minutos después, Julio Furch regresaría a la alegría al puerto, un cabezazo que pondría arriba a los Tiburones, casi de inmediato cayó el tercero por conducto de Rodrigo Noya. El estadio era un carnaval y cuando el partido agonizaba, Julio Furch metió el cuarto y definitivo para proclamarse campeón de Copa MX. Cabe destacar que los Jarochos se enfrentarán a las Chivas en la Supercopa, en donde se definirán el pase a la Copa Libertadores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro invitado del día de hoy. Y está con nosotros José de Jesús Vázquez Maldonado, director deportivo de MRCI Deportes. Bienvenido. Gracias, Jerry, muy amable. Igualmente, para todos ustedes. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas gracias, contador. Es un placer, como comenta Naye, que esté en este gran programa. Y pues creo que la primera vez que nos visitas. Sí, efectivamente, es la primera vez que nos visitas. Vamos a hacerle muchas preguntas. Es que, okay. Pablo, vamos a arrancar de una bueno, vez, Pablo. Vamos a listar. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, pues ya estamos en la recta final prácticamente de lo que es este clausura 2016 en la segunda división Premier, donde militan los Chapulineros de Oaxaca. Pues ahora sí que platicar un poco lo que ha sido esta temporada para los Chapulineros, algunos cambios, vinieron movimientos, también los problemas con el estadio. Bueno, en fin, ¿cuáles son las opiniones que tienen hasta el momento o en todo el corporativo? De parte de estos Chapulineros de Oaxaca, pues ya que ya está prácticamente terminando la temporada. Ok, mira. Pues yo creo que lo que abarca la temporada 2015-2016 no fue lo que nos hubiera gustado que hubiera sido. El torneo de clausura 2015, perdón, el apertura 2015 también no pudimos calificar, quedamos a 2 goles para poder calificar. Más sin en cambio se tuvieron refuerzos, 9 refuerzos para esta clausura 2016. Desafortunadamente volvimos a quedar fuera, ahora con más anticipación. Quedamos fuera, hicimos menos puntos. Entonces ahorita esperamos terminar este último domingo, cerrar con dignidad aquí en casa y poder replantear todo esto que pues para la empresa no es, para la empresa ni para jugadores, cuerpo técnico, para nadie es agradable y mucho menos para la afición, ¿no? Sí. Yo creo que no hay excusas en el sentido de que se cambió de estadio, puesto que ahorita que se cambió de estadio no perdimos ningún punto, que fue en Huixquilucan, donde estuvimos jugando, no se perdió ningún punto, más por el contrario, ¿no? Nos fue muy bien ahí, entonces tenemos que hacer un análisis muy profundo de cómo fue la temporada, desde el inicio de una pretemporada, entonces para no volver a cometer los mismos errores, dices que claro, puedes perder todo, pero lo único que no puedes perder es la lección, ¿no? En este medio. No quiero caer en la redundancia como tal, pero no cree que de cierta manera haya afectado, bueno, obtuvieron puntos muy importantes allá, pero el desgaste físico, el estar aquí en Oaxaca a entrenar, el viajar, juegan en casa, allá en Huixquilucan, regresan, entrenan acá y vuelven a salir fuera de casa. Entonces, ¿no siente que a partir de eso hubo pues como que un cierto desgaste físico en los jóvenes? Bueno, mira, no es pretexto. Claro, pero, claro. No yo creo que lo que menos tenemos que buscar exactamente eso, ¿no? Algún pretexto o algún inconveniente. Yo te quiero decir que el plantel está compuesto por 25 jugadores. 25 jugadores que nosotros consideramos de muy buen nivel. Entonces, no hay pretexto. Lo vemos en el torneo oficial de la Liga MX. Hay torneo de Copa, torneo de Liga. Uh-huh. Lo vemos en torneos de otras ligas internacionales. Hay muchísimos partidos. Entonces, precisamente para eso es una planeación estratégica, para tener ese tipo de desgaste. Ahora estamos hablando de jugadores que son categoría 90, 91, 92, de 92 a 96, 97. Entonces, no hay pretexto. O sea, considero que es bien cierto. O sea, el desgaste es mayor, pero, claro, pero no implica eso para perder así. Físicamente tenemos un excelente preparador físico, lo cual lo veíamos en cada partido. El equipo nunca se vio cansado, nunca se vio fatigado.
Entonces te digo, fueron otras cosas, ¿no? Y ahorita están analizando qué estrategias vuelven a implementar. Y claro, para la siguiente semana, después de este último partido contra Atlético Veracruz, entonces tenemos que sentarnos, cuerpo técnico, directiva, y entonces hacer una planeación estratégica para todo esto, ¿no? Y lógicamente pues no nos puede volver a pasar lo mismo. Ojalá que no. Por último, ¿algo le puede comentar a la afición, a toda la fanaticada del fútbol? Claro, o sea, en primer lugar, pues decirles que muchas gracias por el apoyo que hemos tenido, cómo nos han seguido y apenado, o sea, no podemos decir otra cosa y el principal apenado como director deportivo soy yo y créanme lo que vendrán cosas mejores para esa institución. Recordemos que el fútbol mexicano, pues, es de altos y bajos, ¿verdad? Entonces, verán que se les regalarán buenos resultados para esta siguiente temporada. Claro, creando. Sí, vamos a ser positivos. Gustavo, ¿qué nos vas a mencionar? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues, este mes de marzo y abril, Midas les ofrece el siguiente paquete de viaje. Cambio de aceite, filtro, balanceo, rotación de llantas, limpieza y ajuste de freno, revisión de batería, relleno de fluidos, revisión de puntos de seguridad y lavado y aspirado por tan solo $699. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto o si prefieres dejarlo, nosotros te llevamos a donde tú tengas que ir. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, también les recomendamos que si quieren estar a la moda, visiten a nuestros amigos de Yoki. Ellos son Moda en Algodón y son distribuidores de marcas originales como Silver Plate, Oggy Jeans, Basoto, Furor, Fungus y muchas más. Yoki está ubicado en las casas número 401, esquina con JP García. Además, tienen 3 direcciones más en el centro. Así es que ya lo saben, si quieren estar a la moda, visiten a Yoki Moda en Algodón. Así es, fíjense que pues yo los invito a que no le cambien porque tenemos más información deportiva aquí en MDM Deportes.